Muy buenas tardes a todos los que están sintonizando nuestro canal de YouTube 2M Production. Yo soy Garga. Bienvenidos a una edición más de Sound Session. Esta tarde es muy especial. Tenemos una de las bandas más trabajadas durante el tiempo, que es Renegados, señores. Se viene esta tarde con el Sound Session. Ya venimos con la previa también, que es una entrevista que, por cierto, ya los tenemos aquí en el estudio. Vamos a estar hablando un poco de sus anécdotas, detalles de su carrera, casi 30 años trabajando en la música salvadoreña. Así que le recomiendo que le avise a sus amigos, que le avise a su familia, busque su laptop, su celular, busque un lugar cómodo y prepárese, porque se viene este Sound Session que todos sabemos que ustedes lo han estado esperando. Pero antes de eso, vamos a ir con el promo de ya nuestro último episodio de esta primera temporada, que es Dreamlord. Así que prepárense, porque ya venimos con Renegado. Muy buenas tardes, bienvenido a la previa de Sound Session. Esta tarde tenemos a Renegados, señores. Una banda que usted ha estado esperando durante toda esta etapa de promoción. Hemos notado que usted está muy interesado en este Sound Session en especial. Así que vamos a empezar nuestra previa con esta gran banda, ya 30 años encima de estar tocando en escena salvadoreña, en la cual han podido tocar en todo El Salvador, excepto La Unión. Excepto La Unión, excepto, correcto. La Unión. Así que, bueno, qué mejor que empezar con la banda. Tenemos a los tres integrantes que pueden presentarse para el público de Sound Session. Claro, un placer estar acá en Sound Session. Mi nombre es Marco Antonio Sorto, batería y vocalista de Renegado. Okay. Buenas tardes para todo el público rock and rollero. Mi nombre es Miguel Sorto, toco la guitarra, Renegado. Bueno, aquí emocionado por estar en este lindo programa. Mi nombre es Wilfredo Canales, bajo. Así es, señores, Renegado aquí en el set de 2M Producciones con Sound Session. Y vamos a hablar un poco de la trayectoria de lo que es Renegado. Estamos hablando de, bueno, afuera de cámaras, de su primera presentación. Esto fue en el 90. Fue exactamente el 19 de mayo de 1990. En la casa comunal de la colonia Matepec. Pues era la primera vez, era el primer concierto masivo de metaleros. Lo hicimos con una banda que existíamos en ese momento, existía, se llamaba Tabú, que por cierto la volvieron a reiniciar hace poco. Correcto. Ahí nos presentamos y pues tuvo un final un poco trágico, ¿verdad? Trágico. Porque recordando también que ustedes vienen ensayando como banda desde el 86. Claro. Es una banda que prácticamente nació casi ya a los finales de la guerra, prácticamente en los... Ya. A mediados de la guerra, mejor dicho. Terminando el conflicto. Terminando el conflicto, en el cual supongo la sociedad no era muy fácil moverse como un rockero, ¿verdad? Claro. La imagen de rockero no era muy aceptada. Claro, porque fíjate que en ese momento llega la Benemérita, Guardia Nacional. Correcto. A parar el concierto, cortaron cabellera, dispararon, a todos nos hincaron. Claro, nosotros como músicos estábamos en el escenario en ese momento, pero al público sí. Lo hincaron, le cortaron el pelo, lo golpearon, y sí, fue muy trágico. Qué lamentable escuchar eso, la poca tolerancia que había para una rama del arte que lastimosamente en ese tiempo no era muy comprendida, ¿verdad? Como era el rock. Sí, claro, era el momento que se vivía. Sí, exactamente, por lo mismo mencionaba de que veníamos, bueno, la banda estaba en un momento difícil de terminando la guerra y todo eso. Obviamente la sociedad no era tan fácil moverse con esto. No habían conciertos prácticamente. No había. No habían conciertos. Y presentarse como rockero en ese tiempo era muy complicado. Era complicado. Para ustedes, ese primer show, aparte de ser un poco trágico, ¿cómo sintieron ustedes al
por fin poder presentar su música en un escenario? La verdad que fue una experiencia grande y eso nos motivó a seguir hasta donde estamos ahorita. Estamos ya con casi 30 años, 29 años de esa fecha y aquí estamos, con las botas puestas. Así es. Sí, para a pesar para el tiempo y cómo sí. Estábamos en ese tiempo, o a la situación, llegó gente, salió gente, a ver de dónde. Uno, me imagino no, también por la poca, sí, claro. Pocos eventos que habían en el tiempo. No habían eventos, no habían redes sociales, pegamos papeles en las calles de San Salvador y de repente ese día eran como 300 personas, todos vestidos de negro, en la casa comunal. Fue bárbaro. O sea que para ser primera vez, llegó público. Y un público que no. Ahora pues ya es normal verlo, sí, a todos. Pero en ese tiempo pues no era normal verlos y para nosotros pues fue estuvo bien, pues, ¿verdad? Muy buena aceptación para una primera concierto. Buena aceptación para todos los grupos. Marco me comentaba que toda esta idea fue su persona, el crear la banda, el que venía con las ganas de hacer música. Sí. En ese tiempo, bueno, cuando empezaron, supongo que empezaron con covers. Sí. Música original también de vez en ahí cuando. Ahí iban en medio las originales con los covers, hasta de los Rolling Stones tocábamos. De todo, un poco. De todo, sí. Led Zeppelin. En Gran Pop, todos esos grupos tocábamos. Y íbamos metiendo los originales. Ahora, hoy en día, pues ya la gente ya solo originales. Sí, sí. Es más, ni se tocan, ni se alcanzan a tocar. Pues. No, mejor, claro. que puedan claro. Tocar lo original, ¿verdad? Sí, porque los sets son de 10 canciones y ya estamos por sacar el disco número 3 y ya son casi 30 canciones en total de Renegado de los tres discos, de las tres producciones. El primero fue La Aniquilación, el segundo Pesadilla Sin Final y este número 3. Esta alineación ya con Will, ¿cuándo fue que ya se entabla ya? Esa viene del 2006. O sea, pero de conocerlos, yo los conocí a ellos en el último concierto que hubo en la Matepec. Ah, ok. Entonces, yo estaba estudiando bachillerato como a los 3 días. Vi a Don Miguel, va con la guitarra así, va, con su sombrero tipo Bon Jovi. Va. Y me le acerqué, va. Y mira, le digo, vos que estabas tocando ayer allá en la Matepec, cine. Y así, poco a poco, fui llegando, que cuando él vio que estaba interesado en tocar. Y estaba la vacante también para que él pudiera sí, hacer. Sí, la verdad que en ese momento teníamos, por la misma situación, ¿verdad?, económica del país, el bajista que teníamos, que por cierto, saluda a Nelson Villanueva, está en Estados Unidos y es de los mejores tatuadores que he visto en estos momentos. Está en Houston. Ah, ok. Él se fue y había que reemplazar. Y Don Miguel, él ha sido el maestro de Nelson. Él empezó a enseñar a Will el bajo, la guitarra. Entonces, ahí encontrábamos el reemplazo de los músicos. De las canteras. Miguel, ¿cómo se siente usted haberle enseñado a los, bueno, a los músicos que están dentro de la banda anteriormente sin saber que iba a ser parte de, haberle dado lecciones de guitarra? Pues, yo me siento orgulloso pues de haberles enseñado y de haber aprendido yo, ¿verdad? Sí. Porque si vos enseñás, pues también estás aprendiendo. Correcto. Entonces, los otros bajistas que hemos tenido, también yo les enseñaba sus cosas. Y ahí, pues, yo les decía, practicarlo en tu casa. Pero si no lo practicas, no va a pasar de aquí, correcto. ¿Verdad? Entonces, bueno, Will, él es zurdo. Sí, sí, sí. Y él estaba aprendiendo conmigo a la derecha. O sea que porque no siguió, no porque tocara a los dos lados, a la derecha y a la izquierda. Ajá, pero sí, ahí van aprendiendo, fueron aprendiendo. Cabal, cuando nosotros nos hizo falta el bajista,
ya, por ejemplo, Will, ya igual lo mismo pasó con Nelson, con el Toro, ¿verdad? Que aquel, cuando se nos fue el bajista, aquel ya se podía algunas cosas, entonces claro, lo jalamos, claro, para que tocara con nosotros, porque él ya tenía la idea y ya se podía unas canciones. Igual lo mismo pasó con Will. Vea, él ya se podía, ya nos había visto. Era una persona cercana a la banda. Que son más cercanos, vea. Sí. Y ya se las aprendieron. Y fíjate que eso como banda nos ha ayudado mucho porque hay un compromiso con la banda. Sí. Y la responsabilidad de estar en el momento para ensayar, para ir a tocar. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado, la responsabilidad de cada uno para ir al ensayo y para ir al toque. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos de esta primera pausa. Gracias a todos los que están pendientes en el canal de YouTube de 2M Productions SCB. Recuerden, avísele a sus amigos, a los que no estaban muy seguros de la hora de ver a Renegado en el Sound Session, avísele que ya estamos con la previa, así que a las 4 de la tarde se viene lo que es Sound Session de Renegado. Ahorita nos vamos con un video de Adrenalina, Ángel de Luz, señores, así que ya regresamos. Esto se llama Ángel de Luz. ¿Verdad? Van a cantar. Vamos a empezar a cantar aplaudiendo todo.
Y es que de ti siempre espero más. Ceniza y placer, encuentros. Encuéntrame, ángel de luz. Encuéntrame, ángel de luz. Encuéntrame, ángel de luz. Estoy aquí, ángel de luz. Nunca mejor cantado que en este momento. Ahí estamos escuchando Adrenalina, Ángel de Luz, señores. Pero vamos a continuar con esta previa de Sound Session de Renegado. Nos quedamos en el tema del compromiso de la banda, de los integrantes que han estado en Renegado. Fíjate que sí hay un compromiso porque, bueno, nos gusta tanto la música que no ganamos tampoco de la música, pero queremos que estén ahí pues ensayando, ¿verdad? O sea que la cosa es de que hay personas que quieren vivir de esto, sí, pero como en el rock es muy difícil, correcto, ya no llegan, ¿verdad? Ya no llegan porque no da nada, pues. Entonces, pero nosotros ya sabemos eso, la situación, pero necesitamos que sean responsables. O sea, siempre nosotros quizás por eso nos hemos mantenido, porque hemos sido responsables en eso y respetuosos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Nada de maltrato, que, como otros, ¿verdad? Que hemos visto nosotros cómo se trata. Y por eso hemos durado, pues, ¿verdad? Tantos años. Y vamos a seguir. Porque esto es un vicio, una costumbre de estar ensayando todos los días, de estar tocando todos los días. Es una vocación. Sí, claro. Nosotros ensayamos todos los días. De 6 a 7 y media de la noche, una hora y media después del trabajo, va, para relajarse. Lo que quiere dejar es que la nueva generación no pierda esas ganas de seguir haciendo música. Sí, el entusiasmo. Fíjate que pues, nosotros, es bonito la satisfacción de ir a cualquier lugar, siempre va a haber alguien que te va a saludar. Sí. Y te va a saludar en buena onda. ¡Ey! ¿Cómo está Renegado? Ya, todo. Entonces, es una satisfacción. Un compromiso, ponerle mi satisfacción. Una de las más grandes es una vez en un lugar que se llama Los Quebrachos, en Morazán. Estábamos tocando en la cancha de fútbol. Y estaban dos niños agarrados de la metálica, viendo el concierto. ¿Niños? ¿Cómo niños, de qué edad? Como de unos 8 años. Ok. Entre 8 a 10 años. Con el tiempo, volvimos a ir a tocar a Los Quebrachos y al muchacho ya grande, de unos 18 años, me dice: "Hey Marco, ¿te recordás de mí?" No, le digo. "A mí me regalaste unas baquetas en la cancha de Los Quebrachos", me dice. "Y ahora yo toco batería, man. Inspiración. Y tengo mi banda", man. Y siempre lo veo, el chavo. Una gran satisfacción. Sí, me imagino. Una gran satisfacción personal que,
eso no lo quita. El motivar a una nueva generación a que siga dentro de la música, claro. Que no tire la toalla y que aún con las complicaciones que podemos tener en este país, sí. Seguir, ¿verdad? Sí. Lo importante es seguir. Eso es importante. Es seguir. Si te gusta la música, dale con todo. Y no importando las barreras, muros que te lleguen a poner, claro. Seguirle dando. Sí, hay que darle. Y los estilos también, ¿verdad? Porque sí. Lo importante es que el niño o el joven aprenda algo, pues. ¿Verdad? Exacto. Un instrumento, guitarra, teclado, batería, y para que pase entretenido, pues. Y eso es importante, ¿verdad? También recalcarlo más en una sociedad en la que vivimos nosotros, que lastimosamente es un poco violenta. ¿Qué mejor que la música? Para, esa es la es para el escape. Correcto. Para poner a la juventud desde pequeño a enfocarse en un instrumento y que se les quiten esas ideas negativas, que salgan de eso y que se enfoquen en la música. Claro, ¿verdad? Sí, claro. Es bueno. Sí. Y en cuestión de conciertos, pues cada concierto es una muy bonita experiencia. Si es grande, si es pequeño, siempre el calor de la gente está cerca. En realidad, pero sí, siempre hay algunos que te marcan, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a mí me marcó uno que cuando vino Leprosy, uh-huh, a Fenastras. Correcto. Fue en el Huracán Mitch. Fue el 97, por ahí. Ajá, 98. 98. Uh-huh. Pimentel venía saliéndose de Transmetal. Entonces no podían tocar El Infierno de Dante por cuestiones de derechos de autor. Entonces dijo que si alguien la podía tocar, y claro, me llamaron a mí, subí al escenario a tocarla con Leprosy. Pero te estamos hablando de Fenastras, había un lleno como de 400 personas. Todo el auditorio estaba completo. Después de eso, sí, casi me sacan así, chineado, ¿verdad? Para conocer un poco más de la vida de Renegado, ¿cuáles son sus oficios diarios? ¿De qué trabajan? Bueno, Don Will. Yo trabajo en la industria plástica. ¿Plástica? Sí. Exactamente, ¿como qué labora? Fabricar piezas pequeñas para muebles. Sí. Ah, ok. Como dijo Don Will, en la industria plástica, ¿eh? Ajá. Nosotros en la industria textil. Los dos. Fabricamos camisetas. Fabricamos camisetas y serigrafía. Okay. De eso viven prácticamente ustedes. Sí, sí. Plástico de serigrafía. Más que nosotros en el área textil, más que todo en el área artesanal. Artesanal. Productos nostálgicos. Ah, ok. Más que todo va para afuera. Todo es para afuera, mayormente. Mayormente. Es como, por ejemplo, hacemos camisetas en artesanías con dibujos típicos de aquí de El Salvador. Correcto. Entendido. Sí. Hay una conexión que quisiera hablar también, que es con, el muy apreciado Chente, ¿verdad? Una banda que se ha llevado bastante bien con él, ¿verdad? Durante, creo que muchos podemos ver a Renegado con Chente en muchos conciertos. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo fue esta amistad de Chente con Renegado y la ayuda que le dio Chente a la banda, la promoción también en los tiempos dorados de la Astral, ¿verdad? Que le ayudó también a levantar esa imagen de Renegado. Bueno, pues en el camino nos fuimos conociendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro, o sea, tal vez nosotros, yo por ejemplo, me interesé más en hablar con él por aprender también, sí, ¿verdad? Correcto. Porque pues aquí nunca se termina de aprender. Con Chente he aprendido bastante también. Cosas de música, de guitarra, ¿verdad? Que él me ha enseñado. Así es de que. Y allí fue donde nos fuimos llevando y Chente, vamos allá. Vamos pues, vamos Chente, vamos pues, te voy a traer y así pues. ¿Verdad? Y por eso es que nos hemos llevado bien, ¿verdad? Porque él me ha enseñado bastantes cosas de guitarra, en las grabaciones nos ha orientado, en voces. Bueno, Chente es completo, pues. Sí. Chente es completo. Chente es una computadora en la cabeza lo que tiene. Es una joya. Sí, sí. Una joya, sí. No,
De mi parte, saludo a la familia Cibrián, Gerardo, Gema, Vicente. Pues con Vicente, bueno, yo recuerdo Bronco la primera vez, fue mi primer concierto de rock en 1986. Vino una banda de Francia que se llamaba Mark Sever. Claro, a la tercera canción me salí, ¿verdad? No era tan rock lo que tocaban. Pero sí, vi Bronco y lo vi muchas veces a Bronco en grandes conciertos, en Santa Tecla, en el Estadio Flor Blanca, en la Costa del Sol. Grandes conciertos, muy buenos músicos. Y con Vicente, pues, hablamos de música. De música de otras bandas. Sí. Y hablamos de música en lo de nosotros, ¿verdad? Mira esto, cómo puede ser. Y nos ha promocionado mucho en la Radio Astral. Y ahí nos hemos llevado bien y siempre que salimos a tocar afuera, lo invitamos. A veces él se siente muy feliz. Él se siente muy feliz andando con nosotros porque me dice que se siente que todavía él está en el ambiente de la música, porque tocamos, él, antes de que toquemos, él nos presenta. Okay. Y la última vez tocamos en Chalatenango, nos presentó, pero antes de presentarnos cantó Imagine de John Lennon, y el público le cantó con él y le aplaudieron y nos presentó. Y él se siente feliz, se siente útil a la música todavía. Es útil a la música, sí. Y lo va a hacer hasta sus últimos días, creo yo, porque sí. creo que es una de las personas más sabias dentro de la música y es siempre interesante hablar con él porque es una enciclopedia. O sea, sí, él sí. Te puede comentar de cualquier detalle. Y a mí lo que me gusta de Chente es que también está bastante actualizado con varios temas, sí. Que uno creería que él quizás se quedó en su etapa, pero no, él sabe que vienen nuevas generaciones, que vienen nuevas tendencias, y él está ahí. No, sí, si es un cipote. Sí, sí. Ah, es un cipote. Siempre lo va a hacer. Sí. Estábamos hablando también de que, bueno, ustedes fueron parte de un tributo en los 2000. Ah, claro. De Bronco. Fuimos parte de un tributo, tocó Adrenalina, uh-huh. Tocamos nosotros, como Renegado participamos con Hoy Estamos Aquí. Okay. Me recuerdo que tocó Sombra, tocó, esa vez cantó Leonel también, unas canciones de Bronco con Adrenalina. Ah, okay. Fuimos varias bandas, Nativa Geranio parece que tocó también. La Iguana, por ejemplo. La Iguana tocó también. Sí, era un sector de grupos que tocaban en La Luna y otro grupo que tocábamos en Fenastras. Sí. En La Luna era lo más alternativo. Correcto. Y en Fenastras era lo metalero, ¿verdad? Lo metalero. Entonces ahí nosotros participamos como Renegado y participó Sombra del lado de Fenastras. Y del lado de La Luna tocaron La Iguana, Nativa Geranio, Adrenalina. La Pepa parece que tocó también. No, la Pepa no. Sí, pero sí, tocamos, fue una buena noche. Fue una buena noche ese día. Tocamos varios grupos. Y compartimos escenario. Ahora, coméntenme, ¿cuál sería como, en el caso separado de cada uno de ustedes tres, cuál sería como el mejor concierto que han vivido durante toda esa trayectoria de Renegado? O el que dale, más se recuerden, que haya sido el más satisfactorio. Dale, don Will, después voy yo. Vamos, Will. Bueno, donde ha tocado la banda. Sí, sí, sí. O sea, en el cual usted se ha sentido como que qué buen concierto, esto. Bueno, lo llevo a la memoria. Donde sentí así como es un realizado. Fue cuando la primera vez que le abrimos a Transmetal aquí en Arena. Okay. Sentí esa respuesta del público. Todo el ambiente, pues, bien original, como se dice. Ese fue para usted el mejor. Sí, y han ido bastante, pero sí. Ese fue más uno que lo marcó. Sí, la energía del público en ese concierto. Sí, todo, que todavía cuando salimos de tocar bajamos con instrumentos y dijo Leprosy,
¡Ey, usted es la banca brincona que acaba de tocar! Sí, porque le dejamos el público al Ebrestado, como dicen. Caliente. Sí, era un lleno. Ese día fue un lleno total en la arena. En la arena San Jacinto. Bueno, para mí, pues, hay varios, ¿verdad? Sí, pero, la gente, el público siempre apoya. El público siempre te apoya. Pero donde... Lo que a mí más me gusta es cuando hay un buen sonido, ¿verdad? Y que yo oiga bien mi guitarra como a mí me gusta. Buen monitoreo, buen sonido. Allí estoy feliz, ¿verdad? Y oír el bajo, la batería, ¿verdad? Ahí estoy bien. Cuando vino el Barón Rojo la primera vez, esa fue buena experiencia. Estaba lleno allí en la feria. Porque acordémonos que era primera vez que venía el Barón Rojo. Entonces estaba llenísimo y ese concierto me gustó bastante. Transmetal, Barón Rojo, Marco. No, y otro que me gustó bastante fue que tocamos el jueves. Ah, ok, sí. Ah, sí, solo que tocamos, había aire acondicionado, alfombrado. Estuvo bonito. Y el sonido, va. Sí. En un teatro. O sea, es otra experiencia, pues nunca lo habíamos tenido. ¿Y ese cuál fue? ¿Cuál? Eso fue el jueves. El jueves pasado tocamos en un auditorium de la Universidad Nacional. Pero no hubo mucha promoción, era una cuestión cultural así. Bien. Pero estaba bien armado. Pero lo bonito es que alfombra alto. Interesante. Esa es otra experiencia, pues. Sí, fíjate que en mi caso tengo muchos conciertos. Hemos tocado bajo la lluvia en Perquín, Morazán. Yo quizás soy un poco más llegado donde está el pueblo que más necesita de música. Pero esa vez en Perquín tocamos con Angelus debajo de una tormenta en el Parque Central. Muy buen concierto. Pero sí, de los que me marcaron fue el Barón Rojo. Hubo uno en Fenastres. A mí me gustaba esa banda. La banda se llamaba Agony Lords. Era de México. Y ellos vinieron a tocar a El Salvador y nosotros abrimos ese concierto. Y claro, estábamos jóvenes, después de que toqué, se subieron ellos a tocar, yo en el Moshi, el Slam, yo era, volaba ahí, ¿verdad? Muy buena banda y era, a veces uno tiene que agarrar experiencias, verlos, cómo toca el batero, cómo toca el bajista, cómo toca el guitarra, cómo se mueve el vocalista. Sí. Y Agony Lord fue para mí de lo mejor que vino. Fue una buena experiencia verlos en vivo, verlos en vivo, y aprender. De cómo ellos se mueven. Sí, sí. ¿No? Incluso también otro concierto que marcó fue la primera vez que vino Cenotaf. Ah, Cenotaf. Tocamos ahí, fue bárbaro ese concierto. Son conciertos que te marcan. Incluso cuando abrís un concierto grande, te marca para seguir adelante. Sí. ¿Verdad? Y cuando te parás en un escenario grande, agarras, como que sacas más el pecho y para irte a parar a un escenario pequeño, lo dominas más. Sí, son la experiencia que aprendes a dominar el escenario. Ahorita vamos a la segunda pausa. Cuando regresemos, quiero hablar de cómo se sintieron ustedes abriendo la Halloween, la experiencia también, ahora que ya hablamos de bastantes conciertos que han abierto también, pero este que es la más reciente. Así que ya venimos aquí a la previa de Sound Session, pendientes, aún métase ahí a nuestro canal de YouTube, avísele a todos sus amigos, familiares, de que ya casi viene el Sound Session de Renegado, para todos ustedes que están esperando. Ahorita nos vamos con un video de Adhesivo con Vale Verga y ya venimos. Vale verga, vale verga, mira que se preocupa por tus venas, vale verga.
a nadie le interesa. Todos quieren que te vayas a la mierda. Todos te detestan, a nadie le interesa. Todos quieren que te vayas a la mierda. Vale verga, vale verga, vale verga, y nadie se preocupa por tus vernas. Vale verga, vale verga, y nadie se preocupa por tus vernas. Todos te detestan, a nadie le interesa. Todos quieren que te vayas a la mierda. Todos te detestan, a nadie le interesa. Todos quieren que te vayas a la mierda. Estamos viendo, bueno, son los primer sound session que fue Adhesivo con su tema Vale Verga, pero vamos a continuar con la previa de Renegado y nos quedamos en cómo se sintieron en abrirle en esta última visita de Helloween, que era una edición especial de la Pumpkin United en el cual estaban todos los integrantes, por lo tanto había mucha expectativa y creo que se llenó también. Sí. Y creo que fue un muy buen, muy buena ventana también para ver a Renegado. Sí, claro, fue una experiencia muy buena, hubo un buen equipo de sonido, había una buena potencia de audio. Tronamos. Lo que te comentaba, sí. Es una experiencia para poder dominar un escenario grande, porque a los 15 días estábamos tocando en Arambala, Morazán, para 50, 75 personas, pero nosotros tranquilos, haber tocado con Helloween y a los 15 días estábamos allá. Pero sí, el pueblo muy feliz, hey, abrieron con Helloween, sí, buena onda, ¿verdad? La verdad sí fue muy buena experiencia. Ahí te sentís. Pues para mí, en primer lugar el equipo de sonido, ¿va? El bueno, sonido, toreo, bueno, buen sonido. sí, y bueno, saludo a Julio Rodas, que él estuvo manejando el sonido y estuvo buenísimo. Y por parte del grupo Helloween, pues los guitarristas, el bajista, estuvimos platicando un ratito atrás, ¿verdad? Que no es muy normal, pues, cuando los grupos extranjeros vienen, pero ellos sí, con ellos yo pues platiqué, me regalaron muñetas, ajá, de las de ellos, y ahí estuvimos platicando un buen rato. Sí, pero a veces hay conciertos que te invitan a tocar, pues hay bandas que son bien herméticas. Sí, totalmente. Sí, piensan que estamos, bueno, tercer mundo, ¿verdad? Y ellos vienen y que te van a quitar algo, te van a... No, ¿verdad? Entonces son bien herméticos, son... No les gusta compartir mucho. ¿Y Helloween sí compartía? Sí, sí. Pues sí. Sí, pues sí, porque platicamos. Más que todo algunos, ¿verdad? El bajista, un guitarra, Kilo. Ah, sí. Will, ¿su experiencia con Helloween? Fue, o sea, un magnífico concierto. El apoyo del público fue grandioso, pues. También estuve compartiendo con los integrantes. Solo una cosa, ¿verdad? De que como banda, o sea, a nivel de organizativo nos trataron mal, ¿verdad? O sea,
y algo que no tendría que haber sido así, pues. Ah, ok. Ajá. Estaba uno así, pues, como dicen, de la patada. O sea. Entonces, nos queda así la satisfacción de haber abierto al grupo ahí, y el público y todo. Suele pasar bastante eso en muchos eventos. O sea, que a veces te dicen, terminas de tocar, te bajas y ya no te permiten que estés ahí. Ajá. Sino que saliste. Sí, sí, sí. Y eso pasa, y ¿verdad? Poco tiempo para tocar también. O sea, ¿tocaron cuánto tiempo? 5 canciones. Aproximadamente 30 minutos. 30 minutos. Y rápido todo, porque acabas de desarmar y... Sí, sí. Sí, normalmente suele pasar esos contratiempos, ¿verdad? Cuando es una banda internacional y a veces el horario se... Son las exigencias que piden también. Sí, también, también. Bueno, pero se viene un gran concierto con ustedes también, que son la, si no me equivoco, la única banda que han tocado en todas las ediciones del Metal Fest. La verdad, sí, ya llevamos en la 24, parece que es. Sí. 24 edición del Metal Fest. La verdad que se ha ido mejorando. En los principios había un equipo de sonido HDH que... Bueno, pero era lo que había en ese momento. Correcto. Ahora no, ya es un audio más profesional. Saludo a Juan José Gómez, que él pone las baterías, amplificadores, muy, muy profesional el chavo. Va a estar buenísimo. Son 16 bandas nacionales. El Metal Fest es una buena ventana para los grupos nacionales, que tenemos que ir machacando ya nosotros los viejitos, porque los jóvenes vienen. Eso justamente les quería preguntar, ¿cómo han visto ustedes que han estado en todas las ediciones? ¿Cómo han visto a la nueva generación? Vienen fuerte. Y claro, ahora las producciones son más, hay más tecnología, todo está más a la mano, ¿verdad? Hay buenos grupos de jóvenes y muy buenos. Y los invitamos a seguir adelante, pues. Y un día van a estar ellos en el Metal Fest. O sea, no están todos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo y no sé, logística del organizador, ¿verdad? Pero hay que darle duro para poder estar ahí. Es un buen concierto el Metal Fest. Ahora que estamos hablando de eso, de lo que me comentaba, de tanto la experiencia de Helloween y de otros conciertos, ¿cómo ven ustedes las producciones de conciertos en el país? Los tratos con las bandas, bueno, el pago, que es algo que es un detalle que a veces la banda no termina de satisfacer, ¿verdad? Pero ¿cómo ven eso aquí en el país? Hay maltrato. Cuando se trata de grupos nacionales, está bien todo, ¿verdad? Sí. Está bien todo. La cosa es cuando viene un internacional. Tocaste y ya estuvo, pues. O sea que ya no les importás. Te quedó el gusto, no más. Ya no les importás. Solo el placer de estar, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Sí, pero pues sí, no debería de ser así, ¿verdad? No, sí, lo hacemos, sí, sí, por dinero, ¿verdad? No lo hacemos por dinero, sino que también está bien que te ofrezcan tu botella de agua. Sí, va. Está bien, pues, porque tampoco, o sea, no te van a dar. No, me hasta el chorro, ya la tomaba. Los baños. Sí, pero no, es difícil, fíjate. Sí, lamentablemente las productoras que hay acá, a veces quizás logran salir, ni logran salir con los gastos. Sí, eso suele pasar. Yo estuve viendo una sobre el Guanarroc. Llegó muy poca gente. La verdad no sé qué pasa con el pueblo salvadoreño, metalero, porque fíjate que hace 3 años fue el concierto de Iron Maiden, uh-huh, y habían 27 mil personas, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses. Tengo un amigo que lo conocí ahí, venía de Ecuador. Saludos hasta Ecuador, a Cristian. Y vino desde allá para ver este concierto. Pero ponerle que hayan sido 20 mil salvadoreños. Y cuando una productora hace un concierto acá, no llegan ni 1,000 personas. El Metal Fest, a lo más llegan 1,000 personas. Entre 600 y 800 personas. Pero en su opinión personal, ¿por qué pasa eso? Porque ustedes han vivido todo. O sea, toda la experiencia desde los 80, cuando no habían conciertos, cuando empezó a haber movimiento, cuando Rockers empezó y todo eso.
y eventualmente, bueno, entramos en la etapa de la firma del acuerdo de paz y ya más tranquilidad y todo eso, se regenera un poco la escena, aparecen bandas como Adrenalina, Red en aquellos momentos, y después sigue, ¿verdad? Estuvo la etapa de Salva Rock, Wanna Rock, que eran mil personas por lo menos. Y ahora estamos en esta etapa, 2019, en la cual es muy difícil llenar un concierto. Sí, sí, claro. ¿Cómo lo Fíjate ves? Que creo que en ese momento era mejor quizás. Todo se hacía por amor a lo que tocabas. Correcto. Y claro, el organizador hasta te pagaba bien. ¿Por qué? Porque no había, hoy, gracias a la tecnología, vos buscas X grupo, lo ves, y ya no lo vas a ver a dónde toca, porque lo ves en tu computadora, en tu casa. Claro, mucha generación ya cambió, ya se prepararon, licenciados y todo, la familia. No, que ya tengo mis hijos, por eso ya no voy a los toques. Que porque el doctor, el licenciado, ya no va a los toques. Le cambiaron el pensamiento. Pero sí, creo que la cuestión del YouTube, ahora ves todo, pues. Ahí desde el grupo, desde Indonesia o a ver de dónde. Y, sí, o es global, uno global. Puede informarse entonces, de cualquier parte. Ya, eso creo que ha limitado también. Antes como no había, había sed de ver. De ir a ver. Había y de hambre hecho, de, había muchos, hambre de concierto. Y de hecho muchos fans se aprendían las líricas, porque a veces no había tampoco medios que apoyaran en ciertos tiempos, pero se aprendían las líricas de solo ir a los conciertos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces se daba ese caso. En parte sí tiene razón en el sentido de que las redes sociales y el internet y todo eso hace que la gente se haga más, se retraiga en esa idea de ir a un evento. Igualmente con los medios de comunicación pasa lo mismo. O sea, casi no se programa la música, en el caso del rock o del metal, y se programa más un tipo de género que es el más comercial, ¿verdad? Porque lo demás, los canales es como, bueno, ahí está el la verdad es que el que promocionas quiere lucrarse. Sí, correcto. Eso hay que entenderlo también. Sí, sí. O sea, claro, si vos estás en un negocio, quieres ganar. Sí, exacto. Pero también no dan. Al que te colabora no le dan nada. Entonces, solo queda la satisfacción. Y como te decía temprano, la satisfacción de que al lugar donde vayas siempre encontrás a alguien que te saluda. Sí. Y te da la mano. Y te dice, es el mejor regalo. Quizás. Y te dice, hey, ¿cuándo vas a volver a tocar? ¿Cuándo vas a volver a venir por acá? ¿Verdad? Sí, me imagino. Sí. Renegado. ¿Quién hace las composiciones? ¿Quién hace las letras? Pues fíjate que las letras las hago yo. A veces algún amigo, hey, mira, tengo esta letra. Por ejemplo, Nelson, el bajista, él todavía me escribe y a veces me dice, mira, tengo esta letra, ponele música. Porque él ha sido parte de nosotros y todavía se siente parte y nosotros consideramos parte también. Miguel hace la música con la guitarra y ya le armamos la canción. Y Don Will hace el seguimiento ahí, ¿verdad? Incluso fíjate que el año pasado tocamos en Guatemala y tuve la oportunidad de, por primera vez en tal vez como en 15 años, porque de tocar y cantar tocar la batería y cantar, ya llevo como 15 años, y en Guatemala tengo un amigo. Hace ratos tocamos en Guate y fuimos al bar de él, a la Cueva del Dragón, Giannis, y me dice, mira Marco, tengo esta letra. Ponele música. Entonces, fue una de las canciones que grabamos en Sound Session, se llama Un Día Más. Y pues ese día, el año pasado, me dice, hey, vengo a tocar la batería, me dice, de esa canción. Chévere, le digo yo, probemos y te tocas la batería y yo canto. Y así fue.
Claro, en la música no hay fronteras. Sí. La música no tiene fronteras y lo presenté y él es el autor de esta letra y nosotros pusimos la música. Él tocará la batería y yo voy a cantarla aquí enfrente. Fue la primera vez que he cantado sin tocar la batería. ¿Primera vez? Primera vez en Guatemala. Bueno, ahora coméntenme los tres su canción favorita de René. ¿Don Will? Will. Bueno, todas son favoritas, va. Pero sí, digamos, en especial, Un Día Más. Un Día Más. ¿Por, sí. ¿Por qué? Siento relajado. Se siente así, con, sí. La canción se identifica. Sí, siempre estoy en otro mundo. ¿Miguel? Fíjate que, bueno, esa canción Un Día Más, sí, es cierto. ¿Sabes cómo la oigo? Como clásica. Okay. Como que fuera del, no sé, del 80 tal vez. Ya. Me gusta bastante. Pero la que apocalíptica es la que me gusta. O sea, esa es la que está esperando la, siempre para tocar. Sí, apocalíptica esa me pega más, pues. ¿Ya? Eso es satisfactorio. Fíjate que lo que pasa es que son 30 canciones que y decidir por una es difícil. Sí, me imagino. Pero realidades hace volverse loco al público. Voy a contar, estábamos en el Metal Fest el año pasado y yo llevé a mi hijo. Okay. Tiene 11 años ahorita, el año pasado estaba en 10, tocando realidades. Y lo vi que, papá, decía. Casi se me salen las lágrimas. Me salieron las lágrimas viendo al chavo que cabeceaba. Realidad es una gran canción. Eso es. Realidades. Realidad. Aunque, un buen mensaje. Sí. Bueno, canción. Señores, ya casi nos despedimos de la previa. Solo quiero que ustedes les den un último mensaje en esta previa antes de irnos al Sound Session de Renegado a la nueva generación. Lo que hablamos desde un principio. Quizás los tres dar su opinión para la nueva generación de que sigan adelante dentro de eso de la música. Will. Bueno, que nunca se den por vencidos y que le echen ganas. Y la música es de persistencia, de nunca darse por vencidos, seguir adelante. Así es. Bueno, pues para mí, pues, todas las niños jóvenes, el que está aprendiendo algo, pues que siga aprendiendo o se ponga a aprender a ejecutar un instrumento porque le distrae, pues, ¿verdad? Se distrae, se olvida de otras cosas malas que pudieran aprender en la calle y que sigan adelante. Y los nuevos grupos, pues igual, ¿verdad? Que sean humildes y que sigan adelante porque la tecnología les está ayudando bastante. Humildes, esa palabra es muy importante. Claro, sí, como dice mi hermano, que a todos nuestros amigos que están así de nuestra edad, que ya con familia, que no les debe de faltar un instrumento en la casa para que los hijos lleven la música en su corazón. Y a las nuevas bandas, darle duro, darle con todo, no decaer en algún problema que, hey, que no tengo para cuerdas, no, siempre va a haber, hay que hacerla para comprar cuerdas, comprar baquetas, no, hay que seguir adelante. Y un saludo para todas las bandas nacionales de distintos géneros, como Renegado, ya con 30 años, creo que para muchos somos inspiración. Y porque me lo han dicho personalmente. Y somos inspiración para muchos. Y para todos ustedes, denle con todo. Que va a llegar el día que tendrán la recompensa. Bueno, señores, le damos las gracias a una banda inspiradora como es Renegado.
Solo recordarles que próximamente ya se viene nuestro último capítulo de esta primera temporada de Sound Session con Dreamlord. Así que estén pendientes de las redes sociales de 2M Productions y de este canal de YouTube en el cual usted puede ver los anteriores episodios de Sound Session, las entrevistas de la previa y muchas cosas más. Así que bueno, le damos muchas gracias a Renegado por venir aquí al set de 2M Productions. Y nos quedamos con el Sound Session de ellos ya en un par de minutos. Me voy despidiendo, yo soy Gargue y nos vemos en el próximo episodio de la previa de Sound Session. Nos vemos en la próxima.